Muy buenas tardes México, muy buenas tardes Argentina y muy buenas noches Francia. Es para nosotros un enorme placer este día, este 19 de noviembre, poder compartir con ustedes, poder realizar esta actividad a nivel internacional con esta mesa redonda titulada Actores, redes y prácticas dialógicas en la construcción y uso de los archivos en América Latina, siglo XVI y XVII. Quiero comentar que esta mesa está auspiciada por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH, por el Seminario Permanente Crónicas Novohispanas y Andinas, siglo XVI y XVII, del Centro de Investigaciones de América Latina y la UNAM y la Dirección de Estudios Históricos del INAH, por la línea de generación y aplicación al conocimiento, nación, construcción estatal e imaginarios, siglo XVI y sig al siglo XX. Antes de darle la palabra a las colegas y presentar esta mesa de lujo que tenemos el día de hoy, quiero comentar y agradecer la presencia de la doctora Delia Salazar, directora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología, de la doctora Alba Patricia Hernández, coordinadora del posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH, de la doctora Patricia Escandón, investigadora del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM, y de la doctora Daniela Marino, profesora investigadora del posgrado de Historia y Etnohistoria de la ENA INAH. Sin más preámbulos, yo le voy a dar la palabra de apertura a la doctora Delia Salazar para así dar inicio felizmente a esta mesa. Bueno, pues muy buenos días. Pues la verdad es que agradezco también muchísimo a Clementina que me haya pedido estar en esta mesa. Es para mí un gran gusto. Lamentablemente no los podemos recibir físicamente a tan destacados investigadores que van a hablar de uno de los temas, pues que finalmente es esencial de nuestro quehacer, que son los archivos y también los temas y los aspectos que nos unen entre América Latina y por supuesto que Francia, que hoy en día está aquí con nosotros. Es un gran gusto tener la oportunidad de tener a colegas argentinas, de tener la posibilidad de compartir estos aspectos y por supuesto que de organizar eventos también de carácter interdisciplinario y bueno, digamos, con la parte sí, de nuestra disciplina en particular de historia, pero también, bueno, por supuesto que con nuestros vínculos con la etnohistoria, y en ese sentido, pues más que halagada estoy de que también este evento se puede organizar de alguna manera con el posgrado de etnohistoria de la ENA, que la verdad es que es también un privilegio. Y bueno, estoy segura de que estas van a ser unas, bueno, y por supuesto de la UNAM también nos estamos apoyando, ya Clementina ha hecho la referencia, Clementina también ha trabajado de manera como muy particular con el Centro de Estudios de América Latina. Creo que está dentro de todo, digo, lo he dicho en varias ocasiones, creo que el terror de la pandemia y de los efectos que ha causado en el mundo y que nos tienen a todos preocupados, también ha abierto una puerta de posibilidades a la discusión académica, incluso en línea, en un mismo tiempo. Es un gran privilegio. Clementina, pues lo sabe, ¿no? Que creo que desde la primera vez que dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo así que nos permita compartir puntos de vista entre distintos países en un mismo momento, aprovechando este tremendo momento, pero al mismo tiempo también en un momento que yo creo que todos tenemos que construir cosas mejores y nuevas, porque necesitamos eso, ¿no? Un mejor mundo. Y entonces tenemos que construir una red que ojalá se mantenga en permanente y que tenga muy buenos resultados. Así que yo no puedo hacer menos que dar la bienvenida en nombre de la Dirección de Estudios Históricos y pues decirles que estaremos muy contentas de esta jornada, pero con toda seguridad de otras que se puedan establecer en el futuro. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, Delia, muchísimas gracias. Y quiero, bueno, voy a explicar un poquito la logística, cómo vamos a trabajar. Van a exponer las tres estimadas y admiradas colegas. Y posteriormente, después de su exposición, obviamente vamos a recibir las preguntas que ellas atentamente espero
que quieran, que puedan contestar. Y quiero agradecer muy especialmente por el horario a Caroline Cunil. Sé que es tarde, muchísimas gracias que aceptaste participar. Para nosotros es muy importante en este evento. Y eres la primera, ¿no? Eres la primera para exponer con esta ponencia con un título sumamente seductor. Estoy hablando con de la doctora Caroline Cunil. Ahora voy a leer de su extenso currículum brevemente algunas referencias, que es muy conocida acá en México, la conocemos perfectamente, pero como este tipo de actividades llega a lugares, como bien lo decía Adelia, en tiempo y espacios que nos han superado, la ponencia que va a compartir esta tarde, noche, Caroline, es Los escribanos, guardianes de los archivos coloniales. Y Caroline Cunil es doctora en estudios hispanoamericanos de la Universidad de Toulouse. Ha sido investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora titular en Le Mans Université. Su trabajo se enfoca en el sistema de justicia del Imperio Hispánico y su adaptación a la población autóctona mediante la creación de cargos específicos como los de defensor de indios e intérprete. Analiza asimismo el uso que hicieron los indígenas de las instituciones para defender sus intereses. Es autora de las monografías Los defensores de indios de Yucatán y el acceso de los mayas a la justicia colonial en el 2012, Cartas y memoriales de Francisco Palomino, defensor de indios de Yucatán, una voz crítica del sistema colonial, siglo XVI en el 2016. Ha coordinado con Luis Miguel Glave Testino el volumen colectivo Las lenguas indígenas en los tribunales de América Latina, intérpretes, mediación y justicia, precisamente el año pasado, en el 2019. Y en el 2016 recibió el premio al mejor artículo en la categoría Historia Política, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, por el texto El uso indígena de las probanzas de méritos y servicios, su dimensión política, Yucatán, siglo XVI. Buenas tardes, Caroline, toda tuya la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Clementina Batcott por la invitación a participar en esa mesa redonda. También muchísimas gracias a la INAH por la invitación a participar en este evento y a la doctora Delia Salazar también por presentar el evento. Pues para mí es un gusto estar virtualmente presente de alguna manera en México, pues un país donde siempre he sido muy bien recibida y en el que pues tengo muchas experiencias ya. Y entonces, pues ya sé, es virtual, pero estoy muy contenta. Y también contenta también de compartir este evento con mis dos colegas argentinas, Dolores Struch y Alejandra Ramos, finalmente porque esta mesa redonda se centra en la presentación de un proyecto colectivo que ha nacido pues el año pasado entre nosotras tres. Y es un proyecto que gira en torno a al estudio de los archivos y entonces pues es un gusto poder estar aquí con ellas conectadas y compartir un poco nuestras investigaciones sobre las cuestiones de los archivos. Bueno, pues el proyecto nació pues alrededor de un tema, pues primero nació en un café en una época en la que todavía podíamos vernos en Buenos Aires. Y pues el proyecto inicial era como compartir conversaciones sobre el archivo, conversaciones en el archivo, y eso fue el punto de partida del proyecto. Y concibimos finalmente el archivo como lugar de intercambio de prácticas, lugar de encuentros entre archiveros, entre historiadores, antropólogos, usuarios del archivo. Entonces, pues el enfoque del proyecto fue poner el foco, la atención en los actores del archivo. Con actores nos referimos a los actores del pasado, entonces mi ponencia se inscribe más en este enfoque porque me voy a centrar en los escribanos coloniales como actores del archivo, cuál fue su acción en la conformación de los archivos, y por otro lado, en los actores del archivo pero presentes, es decir, los antropólogos, los historiadores, los archiveros, y un poco también en el vínculo entre esos actores del pasado y esos nuevos actores del presente, que estamos finalmente vinculados también a través de generaciones de archiveros que finalmente cuidaron de esos papeles y nos permiten
permiten actualmente consultar esos papeles y encontrarlos en el estado en el que los encontramos. Entonces, había realmente una conexión entre distintos actores, ¿no? Este enfoque de centrarse en los actores del archivo está influenciado finalmente por el giro archivístico que ha empezado a desarrollarse a partir de los años 2000 y que fue protagonizado en primer momento por la archivística, los archiveros, que empezaron a preguntarse, a hacerse preguntas sobre sus prácticas de criterios de clasificación del archivo. Y este movimiento se extendió rápidamente a los historiadores en un diálogo interdisciplinario y posteriormente a los antropólogos, ya que salimos hasta cierto punto de una visión extractiva del archivo para tener una visión del archivo como más una relación más orgánica con el archivo. Es decir, empezamos a preguntarnos por qué encontramos este tipo de documentos en los archivos, en qué condiciones se producen los documentos, qué relación tienen los documentos entre sí, por qué se encuentran en ese legajo y no en otro, por qué se encuentran en ese archivo y no, qué voces encontramos en los archivos, hay voces silenciadas, hay voces que creemos silenciadas, pero a lo mejor es que no las hemos escuchado bien nosotros. Entonces es una serie de preguntas que hizo que el archivo se convirtió en un tema de investigación en sí y que nos obliga también a reflexionar sobre cómo se han usado, se han creado los archivos y cómo se han usado a lo largo, con el paso del tiempo, tanto para escribir la historia en el pasado y siempre en el presente, entonces insisto también en esa conexión entre pasado y presente, y también, en mi caso, también me interesa la cuestión de saber cómo el archivo participa en la construcción de una legalidad colonial. Hasta qué punto el archivo también es un instrumento para construir una memoria legal y una legalidad. Entonces, pues son varias preguntas. Y en el caso del periodo que me interesa, el periodo colonial, pues el principal actor del archivo, creo que no puede ser otro que el escribano. El escribano es una figura central del archivo, por eso he titulado mi ponencia Los escribanos guardianes del archivo colonial. Y entonces, por eso, en esa ponencia quisiera centrarme en esta figura del escribano colonial. Pues, primero, para empezar, hay que distinguir tres tipos de escribanos. Los escribanos españoles que trabajan en América, los escribanos españoles que trabajan en la península ibérica, entonces en la metrópoli, y el tercer tipo de escribano, que es como muy importante y que se está estudiando cada vez más, es la figura del escribano indígena. Entonces, tenemos tres categorías de escribanos que finalmente construyen tres tipos de archivos en tres lugares distintos, la metrópoli, luego los archivos de la gobernación de Yucatán o de las audiencias, por ejemplo, y los archivos de los pueblos de indios, en el caso de los escribanos indígenas. Y luego otro punto importante es que en el periodo colonial esos archivos están interconectados, es decir que la actividad del escribano supera los límites del archivo del pueblo de indios en la medida en que algunos documentos pueden llegar a un juzgado en la gobernación de Yucatán y ese mismo expediente puede llegar luego al Consejo de Indias y a la inversa, un documento generado en el Consejo de Indias, si es una cédula que tiene que ver con la regulación de las actividades de los indígenas, puede llegar a un pueblo de indios. Entonces, también es muy importante, digamos que conceptualizar esos archivos como interconectados y por eso en el título de la obra que estamos coordinando hemos utilizado la palabra actores y redes, porque concebimos redes de archivos y no archivos aislados. Bueno, entonces primero voy a hablar de los escribanos españoles y en una segunda parte de cómo surge la figura del escribano indígena. Pues el escribano es un oficio real otorgado por la corona, viene de la palabra escribir. Entonces, pues la primera función del escribano, y por eso muchas veces no se conecta mucho escribano y archivo, pero la función del escribano es producir
documentos escritos. Documentos o escrituras, se empleaba mucho la palabra escritura en aquella época, o instrumentos también, que tenía un valor jurídico, es decir, que podían usarse en los pleitos como prueba. Y este oficio de escribano y esta actividad de escritura estaba regulado por las leyes, las siete partidas en un primer momento, y luego las leyes de Indias en el periodo colonial. Pero la actividad del escribano no se limita en producir documentos, sino que también es un receptor de documentos, es decir, que tiene la función de recibir documentos, copiarlos, eventualmente autentificar a documentos, darle un valor de autentificación. Entonces, pueden recibir todo tipo de documentos que tienen que autentificar. Entonces, a lo largo de su desempeño, de su cargo, el escribano va a acumular una gran cantidad de papeles, ¿de acuerdo? Y finalmente es el inicio de la conformación de un archivo. Este archivo se concibe de forma muy personal porque son los papeles del escribano. No es un lugar un poco institucionalizado, un lugar impersonal. Muchas veces el escribano es el dueño de sus papeles y conserva sus papeles en su casa. Entonces, esta concepción está relativamente alejada de nuestra concepción actual de qué es un archivo, porque tenemos una visión muy institucional del archivo, lo cual no se corresponde totalmente con la realidad histórica. Y, de hecho, digamos que en la misma forma de hablar, la palabra archivo en el siglo XVI se utilizaba relativamente poco y encontramos, por ejemplo, mis papeles, la palabra papeles en plural, para referirse precisamente a esas colecciones de documentos acumuladas y conservadas por los escribanos. En alguna ocasión encontré un documento en el que el escribano habla del archivo, dice literalmente el archivo de mis papeles. Entonces es una forma compuesta muy interesante lingüísticamente, el archivo de mis papeles, porque muestra que hay una concepción patrimonial casi de los papeles, que son sus papeles y que, del que él es el garante, ¿no? Y también tiene la función del escribano, la última función es clasificar la documentación, conservarla y en algún momento si hay solicitudes por parte de vecinos, busca documentos y saca copias. Entonces, realmente el escribano es una memoria de la documentación histórica y funciona casi casi como archivero. Lo cual provoca muchas tensiones y es muy interesante la cuestión de las tensiones en torno a la figura del escribano, dado que la acumulación de papeles sin ninguna memoria legal hace que tiene mucho poder. Entonces les doy rápidamente el ejemplo que he estudiado para la gobernación de Yucatán, se llamaba el escribano Feliciano Bravo. En un momento un gobernador sabe que va a ser enjuiciado por un juicio de residencia y en ese momento los aliados del gobernador, para proteger al gobernador, empiezan a atacar al escribano y el objetivo es destituir al escribano de su cargo, pero no es tanto la figura del escribano que les molesta, sino más bien la posibilidad a través de esa destitución de confiscarles todos sus papeles que hubieran podido ser usados en el juicio de residencia. Entonces se defiende Feliciano Bravo, manda una carta al Consejo de Indias que confirma que tiene, a pesar de los errores que se le puede reprochar, tiene que seguir en el cargo porque tiene que preservar precisamente esos papeles, ¿de acuerdo? Entonces vemos muy bien que incluso para el Consejo de Indias, para el rey, esta asociación entre la figura del escribano y sus archivos, sus papeles, es completamente normal, o sea, no se percibe como algo anómalo, sino al contrario, se confía en la persona del escribano como responsable también de los papeles y de los archivos y se tiene que, digamos que asegurar un poco la persona del escribano, protegerla para proteger también a sus archivos. El problema de ese sistema es el problema de la dispersión, la posible pérdida de los documentos, porque los documentos no siempre se heredan, la concepción es tan patrimonial que hay una posibilidad de pérdida y de dispersión. Este es el caso también de lo que pasa entonces ahora voy a hablar de un caso más bien metropolitano y de qué pasa en la metrópoli. Es una situación relativamente similar porque los documentos que vienen de América,
por ejemplo, los juicios, los memoriales, las cartas, pues llegan a la Corte Española, se reparten entre los secretarios de la Corte, se reparten también entre los relatores que tienen que hacer los resúmenes de los documentos, y también en la península se generan, se producen documentos. Entonces hay digamos que un abanico de documentos recibidos y producidos muy importantes, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que esos documentos están dispersos entre distintos actores. Entonces, si bien nosotros actualmente pues, vamos al Archivo General de Indias en Sevilla y tenemos toda la documentación ahí de Indias, esto es el resultado de un trabajo que, primero es el resultado de un traslado, porque sabemos que el Archivo de Indias, antes de estar en Sevilla, estaba en Simancas. Pero antes de llegar a Simancas, hubo todo un proceso de recogimiento, o sea, se llamaba así en aquella época, de papeles, porque cuando nace la idea de crear un archivo en la fortaleza de Simancas, pues el rey se da cuenta de que los papeles están dispersos y entonces da órdenes de recogimientos de papeles destinados, se hace una lista de todas las personas que es susceptible de tener papeles relativos a América, y entonces se van a buscar esos papeles, a reclamar esos papeles a esas personas, porque hay una patrimonialización de los papeles que es muy fuerte. Y a veces esos papeles ya no están en posesión del secretario, sino que está en posesión de sus herederos. Entonces, pues, dificulta el proceso de recogimiento de papeles. Esto se empieza a hacer a principios del siglo XVI y se consolida sobre todo bajo el reinado de Felipe II, con, por ejemplo, en 1568, él manda 40 cédulas de recogimientos de papeles a 40 personas distintas. Es interesante ver que además de sistematizar un poco el recogimiento de los papeles, también trata de la intención, además de disponer de la documentación, a veces es un poco censurar, porque, por ejemplo, manda también una cédula de recogimiento de papeles a la familia de cronistas como Gómara, porque se acaba de prohibir su historia y se quiere confiscar también todos sus papeles. Entonces, como es muy interesante que el archivo, no hay que olvidar que es un lugar de memoria, pero también a veces se puede convertir en un lugar de olvido intencional, porque es una forma de hacer que esos papeles dejen de circular y estén entre las manos de la monarquía. Pues en ese momento también se nombra, entonces es interesante porque la palabra archivero aparece a veces, pero el cargo oficial es el cargo de tenedor de escrituras. O sea, tenedor de escrituras es el cargo que recibe Diego de Alaya, que es, podríamos decir, archivero, responsable de recoger esos documentos, clasificarlos. Y también la otra responsabilidad es que cada vez que el Consejo de Indias necesita un documento, le pide ese documento a Diego de Alaya, que le da una copia. Entonces, hay una circulación entre Simancas y la Corte en Madrid de documentos muy importantes, porque su función también consiste en producir copias de documentos útiles a la hora de legislar. Por eso digo que es un archivo que participa también en la conformación de una legalidad. Bueno, pues me refiero sobre este aspecto al trabajo de Brendeke, por ejemplo, que es muy bueno sobre información y poder. Y otro trabajo sobre la conformación del archivo de Simancas que recomiendo es el trabajo de José Luis Rodríguez de Diego, que es una historia institucional del archivo de Simancas, excelente, con muchos detalles de cómo se llega a conformar este archivo. Bueno, pues la segunda parte les dije, creo que pues a nivel de tiempo estoy bien, ¿verdad, Clementina? Sí. Es sobre escribanos indígenas que también se convierten en guardianes de archivos, pero con ligeras diferencias, y es también interesante observar esas diferencias. Pues recuerdo que antes de la conquista muchos pueblos indígenas tenían sistemas de escrituras y finalmente eran culturas letradas, si bien no era un sistema alfabético, y en el caso que estudio, pues los mayas pues tenían un sistema de escritura muy eficiente y tenían escribanos. De hecho, hay una palabra también en maya para definir la función de escribanos, el hatsib,
que significa simplemente el que escribe. Entonces, la raíz, también la etimología, es completamente parecida a la etimología española. Tenían libros, tenían probablemente archivos, aunque no hay muchas investigaciones sobre archivos prehispánicos, sería un tema interesante que habría que investigar un poco más en detalle. Y pues estos escribanos pues se adaptan a la nueva realidad porque finalmente la base de el archivo, digamos, indígena colonial es la alfabetización. Entonces, pues hay un proceso de alfabetización de las poblaciones indígenas que permite la producción de documentos alfabéticos y la conservación y el uso de esos documentos alfabéticos en los archivos de los pueblos de indios, ¿no? Esta alfabetización está a cargo de los religiosos, en el caso de Yucatán, de los franciscanos, porque si bien muchas veces asociamos pues, franciscanos y evangelización, lo cual es normal, también hay que recordar que alfabetizaban mucho a la población y en particular a los indígenas, ¿no? Y otra característica importante es que esta alfabetización en la mayoría de los casos se hizo en lengua indígena, lo que hace que la particularidad del archivo indígena es que muchos documentos del archivo indígena del pueblo de indios son documentos alfabéticos pero en lengua maya o en otras lenguas autóctonas. Entonces, esto es importante. Los maestros de escuela son los primeros indígenas a ser alfabetizados y después regresan a sus pueblos y ahí tienen la función de adoctrinar a los indios, pero también tienen funciones de letrados. Entonces, volveré a ese aspecto social que es muy importante. Luego, otra cosa importante que a veces se nos olvida un poco es que la creación del archivo indígena viene de una voluntad en parte colonial, es decir, que hay órdenes claras de la corona española para que los indígenas crean sus archivos. Entonces, esto a veces se nos olvida un poco porque pensamos archivos indígenas es una iniciativa indígena, pues no tanto, ¿no? Pues veremos que es más complejo, pero hay una iniciativa realmente colonial en eso. En el caso de Yucatán hay ordenanzas de 1580 que describen muy bien cómo los indígenas tienen que crear sus archivos, sobre todo qué tipo de documentos tienen que producir y qué tipo de documentos tienen que conservar. Brevemente digo, tienen que producir censos de tributarios, cuentas de las cajas de comunidad, escrituras judiciales, es decir, informaciones, y los resultados de las elecciones cuando se nombran al nuevo gobernador de un pueblo. Entonces vemos que muy bien que el objetivo es el archivo para controlar administrativamente, económica, judicial y políticamente a los pueblos de indios. Entonces, realmente la tecnología del archivo es una tecnología de control, porque en cualquier momento un oficial colonial puede llegar y ver los papeles que hay, etcétera, y entonces controlar cuántos tributarios, las cuentas, etcétera. Y tenían también que son archivos complejos porque ahí en los archivos indígenas también se conservan documentos que reciben los escribanos, es decir, por ejemplo, las ordenanzas, las cédulas se reciben, se conservan en el archivo y conforman finalmente un archivo también muy complejo de documentos producidos y documentos recibidos. También hay que decir que la Iglesia también requiere de los indígenas la producción de documentos, por ejemplo, los documentos como los testamentos en lengua indígena que se han estudiado muy bien y que son documentos de la... Y de forma paralela, el poder colonial empieza a destruir todos los libros prehispánicos. Entonces, hay una relación también entre la construcción de un archivo colonial y la destrucción de los antiguos archivos indígenas, ¿no? Pero si vamos un poco más allá de esta imagen, pues vemos que las cosas son más complejas porque siempre existió desde el principio una autonomía de los escribanos indígenas en la gestión de sus archivos y en la producción de sus documentos. Es decir, que no se limitaron a escribir los documentos que les pedían, sino que escribieron mucho más documentos. Entonces, la interpretación del archivo indígena es más compleja debido a esta autonomía indígena, ¿no? Por ejemplo, ¿qué escribían los indígenas? Cartas dirigidas al rey en las que presentaba reivindicaciones propias con su propia agenda política. Muy importante, en el caso de los mayas tenemos 3 cartas en lengua maya dirigidas al rey. Luego pueden adquirir documentos específicos que sirven sus intereses. Por ejemplo, sabemos que compraron copias de cédulas que prohibían los castigos corporales
por parte de los religiosos. Entonces, pues sí compran copias de estas cédulas porque les interesa, porque pueden decir al fraile, bueno, no puedes. Entonces, pues hay como una autonomía muy interesante en la manera de construir ese archivo indígena. Luego también hay una producción epistolar, pero para comunicar entre pueblos. Esto destruye esta imagen de pueblos de indios aislados, porque vemos que también la escritura empieza a servir para comunicar. En el caso de rebeliones, por ejemplo, hay un intercambio de documentos escritos, pero en el caso de, también de control colonial, pero por parte de los agentes indígenas como los gobernadores, también para comunicar. Y luego hay una producción de documentos útiles para la comunidad de manera interna, por ejemplo, los títulos de tierra, en el caso de Yucatán, títulos de tierra de Calquini, de Maní, y entonces esto es más bien para organizar su control, bueno, dividir los territorios después de las reducciones, y entonces organizarse de manera interna. Y eso es muy interesante porque sabemos que circularon estos documentos y se copiaron. Entonces, esto significa que el archivo indígena no está cerrado porque los documentos se copian y se mandan a otro archivo. Y eso lo sabemos porque hoy existen varias copias del mismo documento. Entonces, es muy interesante hablar de esta circulación, ¿no? Porque crea una comunicación política y también conforma, digamos, que entidades políticas que van más allá de un pequeño pueblo, sino que puede ser mucho más amplia. Y luego hay documentos históricos y esotéricos, como los libros de Chilambalam, que son muy conocidos en México, y que son libros que probablemente vienen de los conocimientos que se conservaban en antiguos códices prehispánicos, y también son traducciones de textos religiosos o de textos astronómicos o de medicina españoles en maya. Entonces, es una selección de textos que interesa a la población indígena y que guardan. Pues bueno, para concluir, porque no quiero monopolizar la palabra, pues es interesante ver que algunos de estos documentos todavía están actualmente en los pueblos de indios de Yucatán. Entonces, y nuestro libro, precisamente yo, pues no, desgraciadamente no soy antropóloga, pero en el libro tenemos la suerte de tener un antropólogo, Paul Sullivan, que ha explorado precisamente la presencia de libros que se conserva todavía hoy en día en las comunidades mayas de Yucatán. Y otro colega que trabaja sobre un título de tierra que está también en el pueblo de indio, que se conservó todo el tiempo ahí, que no salió del pueblo. Entonces, también esto es como nos permite ver esos archivos en la larga duración también, y ver cómo hoy el pueblo maya interpreta también la presencia de esos documentos en su comunidad. Y también decir como que actualmente para algunos pueblos la peor amenaza de su propiedad en el siglo XIX fueron los coleccionistas que trataron de comprar esos documentos. Entonces hay toda también una, digamos que una beta ahí de investigación sobre cómo en el siglo XIX estos documentos empiezan a tener un valor económico importante y cómo se empiezan a sacar esos documentos de las comunidades, a través de qué mecanismos y cómo reaccionan los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, frente a esta pérdida de su patrimonio documental. Entonces, parte de esa respuesta está en uno de los capítulos escrito por un colega, y ahí a este capítulo me remito y así termino y les doy las gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Caroline. Es increíble, maravilloso, y creo que van a surgir un montón de preguntas en torno a todas las líneas que nos estás planteando y los caminos, ¿no? No es un cierre, sino una apertura de muchas líneas de investigación muy pertinentes y muy ricas para pensar. Muchísimas gracias, Caroline. Gracias, Carolina. Y ahora seguidamente vamos a escuchar a la doctora Alejandra Ramos. El título de su ponencia es Diálogos disciplinares sobre el archivo y a través del archivo. Y Alejandra Ramos es doctora en ciencias antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente en esta casa de estudios y en la Universidad de La Matanza, en Argentina, y como investigadora postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sus temas de interés giran en torno a la producción y circulación de conocimiento en el ámbito académico, ha estudiado las transformaciones conceptuales y la conformación de redes académicas en el campo de la etnohistoria andina.
Su investigación más reciente se enfoca en las formas de sociabilidad académica. Se ha desempeñado como editora de la revista, por todos nosotros conocidos en todo, a nivel continental, pero a nivel mundial, Memoria Americana, y Relaciones, la otra revista de la Sociedad Argentina de Antropología. Participa en proyectos de investigación y extensión en la Universidad de Buenos Aires, y entre sus publicaciones recientes se destacan el libro En la trama de la etnohistoria americana en el 2018, en colaboración con Carlos Chiappe, y los artículos El desarrollo de la etnohistoria andina a través de la redefinición de lo andino 1970-2005, Fronteras de la etnohistoria en el 2018, y los campos de investigación como objeto de indagación, reflexiones teórico-metodológicas a partir de estudio de caso en la revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales. Esto fue también el año pasado, en el 2019, es una publicación muy, muy reciente. Alejandra, toda tuya tu palabra. Alejandra, perdón, tenés apagado el micrófono. Me acabo de dar cuenta, estaba agradeciendo y saludando estas cosas de la videollamada, perdón. Bueno, muchas gracias Clementina por la invitación, buenas tardes, y muchas gracias a todos y a todas los que han trabajado para organizar este evento. Voy a compartirles la pantalla porque preparé una pequeña presentación para hacer un poco más ameno. Ahí está. Se está viendo, ¿no? Perfecto, Alejandra. Perfecto. Ya. Bueno, la presentación que voy a compartirles tiene sus raíces en la experiencia de la obra colectiva que impulsamos con Dolores y con Caroline, de la que Caroline recién hablaba también, y cómo a partir de esa experiencia releí las fuentes con las que estoy trabajando actualmente. Por eso, a lo largo de la exposición me voy a desplazar desde lo que fue la convocatoria hasta llegar a unos fragmentos de documento que quiero compartir con ustedes. Primero voy entonces a hablarles brevemente del espíritu de la convocatoria, que fue un llamado a escribir sobre nuestras prácticas de investigación ligadas al archivo. Luego voy a presentarles sintéticamente los ejes de análisis que surgieron una vez que recibimos los trabajos de las y los autores y que, gratamente debo decir, excedieron con creces nuestras ideas iniciales. Y a continuación me voy a referir específicamente a una selección de esos ejes, que como verán se vinculan particularmente con mis temas de investigación. Llegados a este punto les voy a contar cómo la reflexión que realizamos a partir de los ejes que emergieron de los textos de la compilación me impulsó a revisar mis documentos con nuevas preguntas sobre las prácticas de antropólogos e historiadores. Y para poder hacer esto último, voy a tener que contarles algunas cosas sobre los documentos con los que trabajo y de mis investigaciones previas. Pero prometo mantener esa parte breve y verán que todo finalmente será una excusa para husmear en cartas ajenas. Para entender un poco el espíritu de la convocatoria, me parece que debería contarles cómo llegamos a ella, pero desde un lugar más personal. Nos conocemos con Dolores hace 10 años, entre el final de nuestras carreras de grado y el inicio de nuestros doctorados. Y en aquellos momentos en que comenzábamos a adentrarnos cada vez más en la investigación, y se volvía a nuestra práctica cotidiana, y a la vez conocíamos más personas con tránsitos similares, empezamos a coleccionar y compartir historias de archivo. Historia de grandes reorganizaciones, de documentos perdidos, de microfilm, fotocopias, fotografías, de quienes despistan intencionalmente con sus referencias mal colocadas, de quienes nos toman de la mano para recorrer el laberinto del archivo. Soñamos muchas cosas a partir de esas historias. La que mejor recuerdo es la intención de hacer entrevistas a investigadores y profesionales de archivo. Todavía conservo la lista de posibles entrevistados. Y lo queríamos hacer porque necesitábamos explicarnos cómo se había pasado en menos de una década de
poder sacar el expediente para fotocopiarlo afuera, en la esquina, en la fotocopiadora de la esquina, y en menos de una década se había pasado de eso a el ingreso con guantes, papel y lápiz solamente. Las historias de archivo se siguieron acumulando, pero también el trabajo de nuestros doctorados que terminaron por taparlas. Tiempo después, en el 2016, conocí a Caroline, gracias a una serie de casualidades, y a Jorge Gamboa, que organizó un seminario internacional de una historia en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En ese momento me pareció que Dolores y Caroline hablaban un idioma común, que incluía documentos, colonia, justicia y muchas otras cosas más. Y a partir de ese momento quedamos las tres en contacto. En 2018 Caroline visitó Argentina y Dolores organizó su gira universitaria, que terminó como corresponde en un bar. Y a Dolores le pareció que sería una buena situación esa para comentarle a Caroline nuestra idea, que por aquel momento había mutado y había tomado una borrosa forma de anécdotas de archivo. Confieso que me dio un poco de pánico la idea, pero si hay algo que aprendí a lo largo de estos años es a no dudar de la intuición de Dolores. Y mientras contábamos la idea con Dolores, Caroline nos ayudaba a darle forma y acrecentaba nuestra colección de anécdotas con historia de piratas y profesionales de la búsqueda en el archivo. Caroline, además de receptiva a propuestas un tanto disparatadas, es una persona con una gran iniciativa y un dinamismo admirable. Yo creo que le debemos a ella que finalmente hayamos concretado en un libro tantas charlas. Así que así surgió una convocatoria en la que invitábamos a los investigadores a ofrecer desde un relato personal una reflexión sobre desafíos, sorpresas, dificultades que enfrentaban en su labor en los archivos. Porque si algo teníamos claro era que del mismo modo que el archivo silencia múltiples voces en sus muros, los investigadores también solemos borrar de nuestras producciones académicas, las expectativas y frustraciones que experimentamos, las huellas que dejamos en nuestras búsquedas y las conversaciones que entablamos con colegas, administradores locales, habitantes de un pueblo, representantes institucionales, etc. La idea fuerte detrás de nuestro pedido en la convocatoria era que la explicitación y el análisis de esas experiencias resultaban instrumentales para pensar el archivo como un lugar de inscripción sociocultural de nuestras prácticas académicas y de las narrativas que nosotros producimos. Como les comentaba al inicio, la idea fuerte detrás de nuestro pedido de convocatoria tenía que ver con esas experiencias personales, pero desde un lugar de reflexividad sobre la práctica. Y, como les decía, esta convocatoria superó las expectativas. Y estos que ven en pantalla son algunos de los principales ejes que pudimos ver con Dolores y con Caroline después de recibir los manuscritos de los autores y las autoras. Nos hicieron pensar en un montón de cuestiones que no necesariamente habíamos anticipado, y algunas de estas las retomó Caroline en su presentación, algunas otras las comentará Dolores, otras quedarán para cuando lean el libro, y las que están aquí en rosa son las que voy a referirme un poco en esta presentación. Tanto por nuestras propias formaciones como por las reflexiones sobre el archivo en las últimas décadas, la convocatoria incluyó a historiadores y antropólogos. En este sentido, era de esperarse que la relación entre las dos disciplinas se expresara en la obra. Lo que quizás no era tan obvio era la abrumadora cantidad de metáforas etnográficas sobre el archivo que vimos aparecer y a las que me voy a referir en breve. Sobre los otros dos puntos, las experiencias concretas y los investigadores como actores, lo que quisiera anticiparles es que son elementos constitutivos de mi propia investigación.
Verán, a lo largo de estos años me he venido trabajando sobre prácticas de producción y circulación de conocimiento, concretamente, como decía Clementina en la presentación, en el caso de los etnohistoriadores de la región andina, y lo que me interesaba justamente era identificar sus prácticas concretas de investigación y a través de esas prácticas tensionar y poner en discusión definiciones normativas, prescriptivas de los campos de investigación. Ese foco en las prácticas concretas de investigación es el principal punto de confluencia entre la obra colectiva y mi línea personal de trabajo. Volviendo a esto que les decía de la relación entre antropología e historia y archivo y campo, bueno, lo cierto es que hay mucho para decir y dicho sobre, en términos generales, relación de antropología e historia y en términos específicos sobre la contraposición trabajo de campo, trabajo de archivo. Mi intención aquí no es ni de síntesis de las principales posiciones, ni prescriptivas en términos de cuál creo más conveniente o acertada. Lo que voy a contarles es el resultado de sistematizar cómo aparecían esas metáforas etnográficas del archivo en nuestra compilación. Es un mapeo de nombres y de sentidos posibles que aparecen en la obra, porque lo cierto es que, si bien se parecen entre sí, cada una de estas denominaciones enfatiza aspectos específicos ligados a intereses de estudio y tradiciones de investigación. Una etnografía de o en el archivo no coincide necesariamente con la idea de que el trabajo de archivo es una forma de trabajo de campo. Quienes sostienen esta idea del trabajo de archivo como trabajo de campo se enfocan en aspectos como el desplazamiento, el acceso, la permanencia, la vinculación con diferentes actores. Y si, por un lado, la ausencia de copresencialidad ha llevado a cuestionar esta posición desde el punto de vista del trabajo de campo etnográfico, por otro, la propuesta se ajusta a las prácticas del trabajo de campo en términos más generales. Con respecto a las distintas variantes de etnografías de, la distinción más general que aparece es que algunos investigadores recurren a los documentos como parte constitutiva de fuentes de información que se emplean en una investigación etnográfica, mientras que otros exploran hasta qué punto es posible realizar preguntas antropológicas a las fuentes en investigaciones que se realizan exclusivamente con documentos. Es decir, por un lado tenemos investigaciones que tienen un anclaje en el presente o en el pasado reciente, y en las cuales la propia construcción del objeto de investigación conduce a la búsqueda de documentos para complementar la observación y las entrevistas. Así, en un estudio en el marco de un estudio etnográfico centrado en interacciones cara a cara, se recurre a los archivos porque allí se registran y se producen relaciones entre los sujetos cuyo mundo social se busca reconstruir. Por otro lado, hay investigaciones en las que se exploran las posibilidades analíticas de adoptar un enfoque antropológico en la formulación de preguntas de investigación y en el análisis de documentos. Y este tipo de investigaciones generalmente están enfocadas en un pasado más distante. Ahora bien, siguiendo con estas metáforas que surgieron de los textos, además de la incorporación de fuentes y el abordarlas con preguntas etnográficas, hay otros autores y autoras que se refieren a tomar el archivo mismo como objeto. Digamos, una práctica etnográfica en los archivos, en contraposición con una visión simplemente extractiva, consistiría en atender a sus disposiciones y formas particulares. El foco no estaría puesto en este caso en los hechos, sino en explorar de qué manera se los realiza, cómo se los consume y cómo se los conserva. ¿Qué puede ser dicho? ¿Bajo qué sistemas de clasificación se los registra? ¿Y hasta qué punto nuestros conceptos se encuentran atravesados por esos sistemas de clasificación? Entonces, después de este
paneo general por las metáforas que aparecieron en los trabajos que compilamos, les voy a comentar rápidamente mi línea de trabajo para luego ya contarles cómo conecté mis preguntas de investigación con este recorrido previo que les presenté. Hace unos años vengo estudiando, trabajando sobre una historia andina, analizando comparativamente las academias de Perú, de Bolivia y de Argentina, y en mi trabajo analicé qué se consideraba producción etnohistórica, qué espacios y quiénes eran actores relevantes de ese campo, y sobre todo cuáles eran las condiciones de posibilidad de la etnohistoria como una forma específica de conocimiento. Este estudio, que fue lo que realicé mayormente para mi tesis de doctorado, derivó posteriormente en un interés por las redes de sociabilidad académica y por una búsqueda de fuentes de información que me permitieran reconstruirlas. Una pregunta que atraviesa mi trabajo es cómo se sostiene en la práctica el enfoque de la etnohistoria que se pregona como interdisciplinario y transnacional. Cómo eso se lleva adelante cotidianamente en la práctica y cuán significativas resultan las redes, tanto formales como informales, para sostener esos espacios. Entonces, a raíz de lo que movilizó en términos de reflexión, organizar la compilación y la lectura de los trabajos que fueron llegando, y el intercambio con Caroline y con Dolores, a la luz de lo que eso disparó, decidí revisar alguna documentación de mi investigación actual, para ver justamente cómo aparecía en mis documentos el diálogo disciplinar. Y esto no es algo tan sencillo de ver en las publicaciones. Sí, claro que sí, hay abundante material sobre la prescripción de complementar trabajos arqueológicos de historiadores y de antropólogos, principalmente en la pluma, para el periodo que yo analizo, en la pluma de John Murra, que fue un gran impulsor de este tipo de trabajos. Sin embargo, no son tan comunes los textos de un carácter más reflexivo sobre cómo se realiza la práctica, cómo se lleva a la práctica tal recomendación. Aparentemente los textos reflexivos sobre el proceso de investigación son algo más de nuestro tiempo. Por suerte, las publicaciones no son las únicas fuentes disponibles para quienes queremos saber cómo se investiga el pasado. Y a veces tenemos mucha suerte y los investigadores conservan sus cartas. No me voy a detener sobre las particularidades de las cartas como fuente de investigación para no aburrirlos, pero solo les quiero contar que las cartas de las que voy a hablar a continuación pertenecen a la colección Franklin Peace para la historia andina del Perú, y no me voy a cansar de agradecerle a Mariana Mull de Peace el haberme permitido consultarlas. Dentro de esa colección, uno de los intercambios más abundantes y continuados es el que se da entre Franklin Peace y Jorge Flores Ochoa. Para ponerlos rápidamente en contexto, Franklin Peace fue un historiador peruano que se desempeñó la mayor parte de su carrera en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Jorge Flores Ochoa fue un antropólogo peruano también desarrolló su vida profesional sobre todo en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ambos formaron parte de lo que podríamos llamar el boom de los estudios andinos o de la etnohistoria en las décadas del 70 y el 80. La gestión institucional fue muy importante en la trayectoria de ambos y sus investigaciones individuales fueron precursoras y continúan siendo muy reconocidas. Pero esas cosas se las tendré que contar en otra oportunidad. De lo que quiero hablarles hoy es de un proyecto común que tuvieron entre 1972 y 1974. Básicamente lo que proponían era escribir un libro sobre los Lupaca, un reino aymara de la región del lago Titicaca, que combinara divulgación y docencia. Para eso pensaban combinar capítulos cortos
con notas ampliatorias de información para el mercado académico, tal como se expresa en una de las cartas que intercambiaron. Como se ve en la cita en pantalla, la idea era cubrir desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX. Un proyecto sencillo. Hay muchas referencias interesantes para mencionar en estos documentos. Colegas que avisan de documentos que pueden resultar de interés, Murra presionando para la visita de archivos bolivianos, los pedidos a arqueólogos, las consultas a especialistas en demografía, los lectores de los avances, el desafío que era cubrir el siglo XVIII, o la evidencia etnográfica de las visitas. Todos esos elementos nos acercan un poco más a comprender cómo se daba la práctica de este ideal de investigación transnacional y transdisciplinario. Pero en el marco de nuestro cuento de hoy, estas dos citas que contrapongo aquí me parecieron las más pertinentes para compartir. En una vemos los contactos del historiador, en la otra los archivos del antropólogo. Y además, casi como la frutilla del postre, la producción de un documento para mediar el acceso al campo. Por supuesto, las cartas no son islas de sentido, y generalmente para entender de qué están hablando hay que conocer bastante del contexto. Por ejemplo, todos estos eventos de la línea de tiempo aparecen mencionados en las cartas, aunque por supuesto no aparecen así. Muchas veces tienen un nombre informal, un nombre previo al que terminó quedando, y otras simplemente aparece la referencia a las ciudades en las que fueron realizados. Conocer estos eventos y también las publicaciones de la época es necesario para entender, en este caso, el proyecto común sobre los Lupaca. Resumiendo mucho, en los años previos se habían publicado visitas sobre la región. En el 68 y en el 70 Murra realizó publicaciones específicas sobre los Lupaca, y en el seminario comparativo en México en el 72, Murra presentó la primera versión de su modelo de control vertical, su modelo de complementariedad de pisos ecológicos. Y a partir de ese momento se inicia un periodo de testeo del modelo. Esto era lo que se buscaba en gran parte con el seminario sobre reinos lacustres. Este seminario tuvo un carácter itinerante y finalmente fueron, tal como Murra insistía, a archivos en Bolivia. Y ese estilo itinerante entre el terreno y las consultas de archivo de alguna manera se continuó en el Congreso del Hombre Andino, que tuvo tres sedes. Fue también un congreso itinerante que se realizó en el norte de Chile. Y algunos de los investigadores que participaron de este movimiento, que habían ido al Seminario Comparativo Andes Mesoamérica, que fueron parte del Encuentro de Reinos Lacustres, fueron al Congreso del Hombre Andino y también en algún caso continuaron este recorrido en el Congreso Nacional de Arqueología Argentina, que se realizó en Salta, también en el norte del país. Además, y como producto de este impulso a la investigación, entre el 70 y el 74 se publicaron, por ejemplo, en Historia y Cultura, que era la revista del Museo Nacional de Perú, varios trabajos de historiadores, antropólogos y arqueólogos sobre los Lupaca. Entre ellos estaban publicando Piz y Flores Ochoa. Entonces, el intercambio de las cartas tiene que ser puesto en este contexto. Pero a su vez, las cartas exceden lo que sabemos por las publicaciones y los congresos. El libro de divulgación y docencia, que combinaba divulgación y docencia, ese proyecto de libro, hasta donde yo tengo conocimiento, no se publicó. Después del 74, Flores Ochoa va a estar inmerso en sus estudios sobre pastoreo y Piz se va a ocupar de una empresa de largo aliento con la publicación de la visita de Coliaguas y los ensayos a eso asociados. Además, y tal como se traslucen las cartas, tanto las responsabilidades de gestión institucional
de ambos investigadores, como los conflictos sociopolíticos del país, pueden haber incidido en la posibilidad de continuar con el proyecto colectivo. En mayo de 1974, Peace le escribía a Flores Ochoa: "Ahora me estoy escribiendo algo que me llevará sin duda a un largo trabajo al margen de los Lupaca, pero que tiene que ver con ellos más de lo que se pensaba, porque se trata de presentar un enfoque de lo que sucede con la población andina a través de la colonia íntegra, y quizás hasta muy cerca de nuestros días, con relación a los acontecimientos o procesos más importantes del periodo. Sé claramente que se trata de una empresa algo loca, pero creo que tiene futuro. Por lo menos podré ocuparme mucho. Creo que pronto podré enviarte un conjunto de unas 50 páginas que contienen el programa. Para ver qué opinas tú. Sabes que tu opinión es fundamental, y no solo esta vez". Hablaba en estas líneas justamente del proyecto Coliaguas. Y esta es una de las últimas menciones al proyecto común sobre los Lupaca en las cartas disponibles. El intercambio entre Peace y Flores Ochoa continuó en las siguientes décadas. Uno de los últimos diálogos registrados en papel, mitad en carta, mitad en fax, ya estamos en 1994, es nada menos que un intercambio sobre el concepto de lo andino y las ideas de cambio y continuidad. Las cartas no son solo un vehículo para el pensamiento, son su registro mismo, y aparece en ellas la construcción colectiva de proyectos institucionales, editoriales y de investigación. Buena parte de esos proyectos toman décadas, algunos quedan truncos, otros mutan en formas tan alejadas del original que sería difícil reconocerlos si uno no conoce la historia, y permiten apreciar la formación de ideas y proyectos antes de que aparezcan como productos terminados. Por eso es que creo que son tan importantes las cartas en los estudios sobre las prácticas de producción y circulación de conocimiento académico, porque nos permiten adentrarnos en las formas de sociabilidad e incluso en las dinámicas de confrontación y consenso. Creo que en los estudios sobre las prácticas académicas, en los estudios sociales de la ciencia, necesitamos mirar no solo las publicaciones, los congresos, los espacios de formación, sino sumar también estos proyectos en desarrollo, que nos van a permitir, digamos, poder ver esto en desarrollo, más allá de cómo finalmente resultaron, esto nos va a permitir realmente tener un panorama completo. Quisiera cerrar con unas imágenes que ilustran un poco estas prácticas académicas que les estuve contando. Desgraciadamente no encontré una fotografía de Peace y de Flores Ochoa juntos para el periodo 70-74. La que ven a la derecha es posterior, es del 83, pero es un encuentro que retoma la perspectiva interdisciplinaria y el modelo de Murra. Por si no los ubicaron, ahí están marcados. Y la otra imagen, la de la izquierda, sí corresponde a uno de los eventos que les mencioné. Ahí pueden ver a Mariana y a Franklin Peace en el archivo de la Casa de la Moneda de Potosí, en el marco del seminario sobre reinos lacustres. Creo que esta es una foto muy bonita, pero además creo que esta disposición del lugar y de los documentos consultados quizás nos permita también dialogar con la siguiente presentación, la que va a realizar a continuación Dolores. Así que les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Alejandra. Ver las imágenes y también ponernos en este punto que es dialogar entre la antropología y la historia y este elemento tan básico, ¿no? Como, bueno, que vos nombrabas diferentes seminarios y ejercicios para pensar la etnohistoria andina, creo que es algo que nos acerca, que nos refleja y que nos permite también establecer vínculos. Veía la primera imagen donde están todos, donde está María Rostorovsky, muchos de ellos ya no presentes con nosotros, pero que sin embargo todos sus trabajos siguen siendo fundacionales para hacer historia andina. Muchísimas gracias, Alejandra.
Y ahora seguidamente vamos a escuchar a Dolores Struch, el título de su ponencia, Lo material e inmaterial en el archivo del giro digital al archivo campesino. Y la doctora Dolores Struch es doctora en ciencias antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente en esta misma facultad, como también en la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de San Martín, y como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, que sería como el CONACYT mexicano, hago las traducciones un poquito. Es editora de la revista Memoria Americana, miembro de GEMINOA. GEMINOA son las siglas del Grupo de Estudios sobre la Minería del Noroeste Argentino. Sus temas de interés se encuentran vinculados a las modalidades de construcción del en la Sociedad Colonial del Noroeste Argentino, el NOA, que también lo conocemos, ¿no?, como el NOA, desde la perspectiva interdisciplinaria de la antropología histórica. Sobre estas temáticas ha participado en congresos de la especialidad y ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra abocada a analizar las formas de organización política y usos de la justicia por parte de los colectivos indígenas de Jujuy. Jujuy, quiero explicar, es una provincia del norte argentino. Las provincias son los estados, como se divide aquí en México, estados. La provincia de Jujuy se encuentra al norte de Argentina. Frente al avance de la minería del litio, que sin lugar a dudas es una gran pelea, es una gran discusión de diferentes ámbitos, desde lo social, desde lo académico, y me parece que es un punto muy importante para rescatar. Entre sus publicaciones se destacan los siguientes títulos: El ejercicio de poder en el Jujuy colonial, enlaces y tensiones entre la jurisdicción civil y la eclesiástica, siglo XVI al 18, en el 2017, y Ritual, cambio social y secularización en la revista Runa, ¿sí?, en el 2017. Te dejo la palabra, Dolo, con mucho cariño. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto enorme. Buenas tardes y buenas noches también, Francia. Bueno, en primer lugar, quisiera, Clementina, agradecerte muchísimo esta invitación. Esta posibilidad de seguir pensando sobre los archivos, esta posibilidad también de seguir dándole una vuelta más a este libro, a esta compilación que justamente busca poner en diálogo nuestras experiencias en los repositorios. En un año tan particular, tan duro, conocerte, Clementina, por una parte, y por otra, cerrar este libro, estamos en ese proceso, y poder compartir aquí con ustedes, con la doctora Delia Salazar y con todos los que hicieron posibles que hoy estemos aquí, en, aunque sea virtualmente, en México, son dos gratísimos regalos que me deja este particular 2020. Así que bueno, muy emocionada y muy, muy agradecida por ello. Yo también quisiera compartirles unas breves imágenes, si me permiten, la presentación. ¿Se ven correctamente? ¿Están bien? Perfecto, Dolo, perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno. Quisiera, ya que tanto Caroline como Alejandra les comentaron bastante acerca de, bueno, de los objetivos de la gestación, del origen del libro, de la compilación y algunos de sus ejes, voy a aprovechar un poco ese marco para introducirme en particular en uno de los ejes que ya adelantó Alejandra, que se tratan a lo largo de los diversos capítulos que componen la compilación. Y que tiene que ver justamente con el tema de lo material, pero también de lo inmaterial en los archivos, ¿sí? También de este giro digital que está tan presente, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que nos ha permitido a muchos de nosotras y de nosotros seguir investigando sin
esta posibilidad de trasladarnos físicamente a los archivos. Entonces, quería compartirles, en primer lugar, tres fotos, ¿sí? Tres imágenes vinculadas en particular a mi trabajo en los archivos de Jujuy. Como que sea Clementina, Jujuy es la provincia más al norte de la Argentina, que compone nuestro noroeste, y es donde, bueno, vengo trabajando desde mis estudios de licenciatura. Es decir, que son fotografías que de alguna manera también me llevan como a repasar mi trayectoria por este espacio, que es mi espacio de investigación. Son tres fotos vinculadas a, como decía, a mi trabajo en los repositorios en Jujuy, y son tres fotos que también utilicé en el capítulo que escribí en la compilación para analizar tres experiencias de justicia. Pero en tanto cada vez más archivo y justicia me resultan dimensiones que me interesa pensar de manera interrelacionada, quise aquí, en este espacio, hacer un pequeño ejercicio de retomar estas mismas fotos, ¿sí? Para pensar, como disparadoras para pensar también el archivo. Es fotos que también me van a permitir más o menos organizar un poco esta charla, y para seguir pensando algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la materialidad, inmaterialidad o digitalización. Hablar del archivo, como ustedes ven, del catálogo y los documentos, ¿sí? Van a de alguna manera organizar, como les decía, la charla, y a dejar planteado una serie de interrogantes que recorren esto que pensé compartir con ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones materiales y también no materiales o inmateriales que condicionan nuestro acceso al archivo y a los documentos? ¿Y cuál es el alcance de los cambios producidos por la digitalización en los archivos? Entre otros grandes preguntas e interrogantes que se pueden ir abriendo y que me gustaría compartir. En primer lugar, entonces, el archivo, ¿sí? Generalmente cuando pensamos en esta dimensión material, ¿no?, del trabajo en el archivo, imaginamos a los documentos como soporte material, como también en su organización, en su conservación, en la circulación de estos papeles, ¿sí?, entre otros grandes aspectos. Pero sin embargo, creo yo que es necesario también considerar el archivo en sí mismo, ¿sí? El archivo existe en tanto entidad real, no se trata de una abstracción, aunque sin duda muchas veces se nos representa a partir de determinadas imágenes, rituales y una serie de liturgias burocráticas, ¿sí? Pero bueno, aunque en tanto categoría analítica siempre lo estamos sometiendo a constantes reinterpretaciones, también como usuarios experimentamos su dimensión más material, ¿no? Sus papeles, sus estantes, nunca paran de hablar, y nosotros de experiencia. Voy a comenzar hablando muy brevemente de mi forma de un poco experimentar este archivo. Este archivo es el archivo de tribunales de Jujuy, ¿sí? Es un archivo judicial, el que ven en la foto, ¿sí? Hablar de este archivo es hablar del edificio de tribunales de Jujuy. El repositorio se encuentra ubicado en el interior de las instalaciones de los tribunales, más específicamente en el subsuelo de esta Torre Blanca, que fue diseñada por el arquitecto modernista Lesta en 1965, y que es conocida como la Torre de Tribunales, ¿sí? Allí uno puede bajar, literalmente el archivo está en el subsuelo, a consultar documentos del siglo XVI, y también cruzarse en la estrecha escalera que nos lleva al archivo con un hombre esposado, custodiado por dos policías. El archivo está inmerso en la rutina del espacio judicial. El calendario judicial con sus horarios y rutinas imprime un ritmo que tiene un alcance que resuena en el propio archivo. Los procedimientos de la burocracia legal y los actores que la practican impactan sobre el repositorio de distintas maneras. Y también, y no es un detalle menor, la propia arquitectura judicial, lejos de ser neutral, impregna nuestra experiencia a la hora de bajar al archivo. Esta torre se destaca doblemente en la traza de San Salvador de Jujuy, que es la capital de la provincia.
Por una parte, durante muchísimos años, esta torre fue la construcción de mayor altura. Si ustedes se fijan en la fotografía, esta imagen está sacada desde Alto La Viña, que es, digamos, en las afueras de la ciudad, donde uno tiene una vista más o menos panorámica, y claramente esta torre está de alguna manera aún hoy, que ya ha construido algunos edificios más altos, dominando bastante el paisaje. Entonces, por una parte, digamos, esta mayor altura en una trama urbana caracterizada por edificaciones bajas destacaba, pero también por otra, su arquitectura moderna, maciza, de hormigón y gran volumen, siguen, digamos, de alguna manera resaltando dentro de una ciudad que conserva un cierto aire colonial. Me gustó compartir con ustedes porque cuando estuve buscando más fotos que las propias, digamos, de los propios archivos que uno también se va armando, encontré esta publicación en donde dentro de los 10 edificios más raros del mundo aparecía ni más ni menos que el archivo de tribunales. Visto de cerca, el archivo también se impone, no solamente desde Alto La Viña. La torre se apoya sobre una poderosa estructura de concreto que respeta los criterios de racionalidad y transparencia del pensamiento modernista, y allí las oficinas judiciales se disponen a lo largo del sistema vertical, que al conectarse con el horizontal le otorgan al conjunto, si ustedes se fijan, un carácter de podio, de estrado, frente a la ciudad, y proyectan de alguna manera, sobre todo San Salvador de Jujuy, ni más ni menos, ¿sí?, que la imagen de aquel lugar del Tribunal de Justicia, en donde se toma declaración a los testigos inculpados. Si bien, pensaba yo, ¿no?, la experiencia del espacio no es uno de los temas predominantes dentro de la teoría del derecho, que está generalmente bastante más obsesionada, digamos, por lo textual, la etnografía del mundo jurídico sí nos ha permitido problematizar de alguna forma cómo nuestras rutinas y nuestros hábitos en el uso cotidiano de edificios judiciales tienden a reproducir simbólicamente el estatus y las jerarquías de ese poder. Algunas voces osadas incluso han llegado a plantear que más que intelectual y moral, la actitud prioritaria de la justicia es arquitectónica y simbólica, al tener que delinear un espacio con la capacidad de establecer las reglas, ¿sí?, que de alguna manera mantienen distancia frente a la indignación moral y la rabia de un público que transita sus conflictos por los pasillos. En ese sentido, la Torre de Tribunales sigue el canon de la arquitectura judicial occidental al materializar la experiencia de la justicia a partir de las nociones de imparcialidad, distancia, hermetismo y orden simétrico que se reconoce en su edificación. Otro aspecto que sin duda capta nuestra atención es la manera en la que los distintos ambientes del edificio se conectan mediante circulaciones que garantizan una correlación directa, tanto de manera horizontal como vertical, creando espacios de diferentes alturas, según la función requerida, ¿no? Entonces, si el volumen horizontal tiene una funcionalidad pública, el vertical tiene una funcionalidad privada. No resulta entonces extraño que la percepción que tenemos al ingresar dentro de este espacio se encuentre condicionada por criterios de accesibilidad, inaccesibilidad, ocultamiento, exhibición, que crean ciertos estatus, luces y sombras del aparato de justicia. En función de ello, yo me preguntaba, ¿no?, ¿qué nociones se asocian al hecho de que el archivo esté ubicado ni más ni menos que en el subsuelo de esta voluminosa edificación? Sin duda es que el archivo junto a la biblioteca del Poder Judicial estén en el subsuelo de un espacio que ha sido planificado en función de una circulación diferenciada no es casual. El visitante del archivo apenas cruza la mesa de entradas, accede a una escalera que lo lleva directamente al repositorio, buscando así desafectarlo de alguna manera del resto de la actividad tribunalicia que anima la torre. Sin embargo, y realmente lo pienso a lo largo de las idas y venidas a Jujuy, del trabajo en el subsuelo, una particular experiencia de justicia atraviesa a quien acude a la consulta de sus documentos. El ritmo judicial que marca los tiempos y las tareas administrativas del archivo, los jueces, los abogados, procuradores y demás operadores jurídicos que habitan este espacio, que habitan la torre, y una arquitectura que está proyectando la metáfora de la práctica del derecho por
la ciudad, es tan solo, creo, una dimensión del funcionamiento de un archivo cuyos expedientes también son muy bien singulares, porque es un archivo que tiene documentos del inicio de la colonia, pero que también tiene los documentos que son de procesos judiciales que son absolutamente contemporáneos, es decir, los procesos que están siendo, digamos, liberados al momento en el que uno está yendo como historiador o como antropólogo o como antropóloga a consultarlos, lo cual resulta algo bastante singular, y esto resulta, ni más ni menos, en que en las mesas de trabajo del archivo convivamos investigadores y abogados que están el día de hoy siguiendo estas causas. La segunda imagen, la segunda foto para pensar estas dimensiones de lo material y lo inmaterial en los archivos, si seguimos con esta clave, digamos, en clave fotográfica, idealmente la foto, el mapa, ¿no?, que nos da la imagen del archivo, la referencia de lo que contiene, de sus coordenadas de ubicación, es el catálogo, ¿no?, y nos proporciona un estado de las cosas, una imagen sincrónica de lo existente, aunque sin duda no nos permite visualizar las diferentes intervenciones que han operado en el archivo, ¿no? Toda una serie de actividades de agrupación, distribución de papeles, conformación de expedientes, de carpetas, que de acuerdo a una serie de criterios encierran operaciones intelectuales pero también físicas, y que se han sucedido en el tiempo como sucesivas capas o sedimentos dándole al repositorio su actual configuración. Entonces los invito un minuto a detenerse a mirar la fotografía, que es una fotografía que tomaron grandiosamente de una manera hermosa en el flyer del evento que nos convoca hoy, de esta charla, porque es una foto que lamentablemente conocí una vez que terminé la tesis doctoral, en la que trabajé con esos papeles que están ahí. Es una foto de 1912, y que de alguna manera nos permite comprender, o acercarnos, o tener una mínima aproximación, en verdad, a las azarosas maneras en las que este archivo se conformó. Ahí en la imagen van a verlo al lado de, digamos, de esa mesa, la luz, digamos, la ilumina el saber cayendo sobre los documentos. Está Ricardo Rojas, el poeta y historiador Ricardo Rojas, escoltado por un religioso, un archivero por detrás, y al fondo, su ayudante local, ¿no?, que aquí en el flyer hemos invertido un poco ese sentido y aparece en primer plano. Esta imagen de alguna manera nos muestra, ¿sí?, como aquellas férreas jerarquías que sin duda nos hacen acordar a las narradas por el escribiente de la novela de José Saramago, Todos los nombres, trascienden épocas y geografías, ¿no? Esa escena de archivo, esa escena de trabajo en archivo jujeño, nos habla de la cadena de mando establecida, sino de unas principales iniciativas que marcaron este repositorio. La tarea emprendida por Ricardo Rojas fue exhaustiva y definió algunos de los principales criterios de clasificación de muchos de los documentos que hoy siguen consultando cualquiera que vaya al archivo. Sin embargo, antes de esta intervención, antes de la intervención, digamos, de Ricardo Rojas y todo este equipo, sin duda, estas actas, que son fundamentalmente actas capitulares, actas generadas por el Cabildo Colonial de Jujuy, tuvieron un largo recorrido, ¿sí? Deberíamos tener una enorme charla para poder seguir las idas y vueltas de estos papeles, las peripecias del viaje, el desglosamiento, la digresión de estos papeles públicos de Jujuy, que además de pasar por el filtro de sucesivos criterios archivísticos, también sufrieron, digamos, vaivenes históricos que, por ejemplo, los llevaron a ir y venir de provincias a partir de los éxodos de la población, pero también del archivo, ante los avances realistas durante las guerras de la independencia, entre otros grandes e importantes y épicos sucesos. En este sentido, historizar, ¿sí?, ahí ven la fotografía, cuando uno entra abajo, baja por esa tan breve escalerita al archivo de tribunales, se encuentra con esta imagen, ¿sí? Historizar el proceso de conformación del archivo y sus avatares nos conecta con aspectos materiales, sin duda, de la selección, guarda, descarte y clasificación. También creo que es fundamental
Historizar esta conformación del archivo nos lleva a revisar ciertos silencios historiográficos y fundamentalmente a desnaturalizar su ordenamiento, su clasificación que hoy nos llega, pero que detrás tiene todos estos contextos de producción. En este caso, analizar el fondo documental del archivo de Tribunales de Jujuy me permitió advertir cómo ciertas colecciones estaban distribuidas o más bien divididas entre este archivo, el archivo de Tribunales, y el archivo histórico de la provincia, que está ubicado a unas muy pocas cuadras del archivo de Tribunales. ¿Sí? Entonces, que estos papeles capitulares, que en algún momento fueron pensados, eran una unidad, hoy están distribuidos en estas ubicaciones, sin duda es el resultado de una serie de elementos dispares, pero que vale la pena, digamos, repensar o preguntarse, ¿no? Preguntarse por esta partición. ¿Qué historia, digamos, qué noción de justicia y de historia hay detrás de las tensiones por la guarda de esta documentación colonial entre un archivo histórico y un archivo de justicia? Cuando hace poco tiempo atrás, en una entrevista a la directora del archivo de Tribunales, a María Eugenia Corte, que escribe en la compilación, en el libro, ella deslizó, así como al pasar, la idea de que el archivo de Tribunales había nacido con la fundación de la ciudad, con la constitución de su cabildo y el consecuente establecimiento de la administración de la justicia. Realmente, yo ya había terminado, digamos, mi investigación doctoral, pero tuvieron un fuertísimo efecto en mí, ¿no? Era en esa vuelta al archivo escuchar a ella diciendo, bueno, algo que yo había trabajado en mi tesis, ¿no? No hay un poder ejecutivo en la colonia, sino el cabildo y allí sus alcaldes, y ese es el punto cero del archivo de Tribunales. Un archivo que se activa, ¿sí?, tras el ritual de fundación de la ciudad, cuando el fundador deposita allí una picota y rollo como símbolo del establecimiento de una justicia y como punto de partida para la configuración del ámbito institucional de una institución castellana del cabildo va a ejercer las potestades corporativas a través de sus jueces capitulares, ¿no? La importancia entonces de la justicia dentro de esta cultura del antiguo régimen empezó a no ser solo un aspecto que podía pensar a partir de los documentos, sino también el propio catálogo, ¿sí? El propio catálogo de los dos principales repositorios de la ciudad me permitía de alguna manera volver a pensar algunas de estas ideas. Voy a introducir aquí un comentario muy breve a fin de repensar algunas de estas variables en el contexto del giro digital que nos ha atravesado a todos. Alejandra recién comentaba esta situación, ¿no?, de pasar en unos muy pocos años. A mí me acompañaba el policía del archivo a la esquina a sacar las fotocopias de los documentos a un kiosco en Jujuy, un kiosco con fotocopiadora. A pasar a poder entrar solo con un lápiz, o directamente a no poder ingresar porque estaba el archivo en proceso de digitalización, ¿no? Sin duda, este proceso tan vertiginoso impacta en muchas y en diversas dimensiones de nuestro trabajo en los repositorios, ¿no? Y en estos meses, como decía, que tuvimos que volcarnos a portales de archivos digitales en pandemia, ¿no? Entonces, generalmente, quizás coinciden conmigo, muchas veces lo que experimentamos, digamos, a diferencia de la visita presencial y de encontrarse con un catálogo físico, es una sobreabundancia de información, portales con miles de documentos digitalizados, proyectos de cooperación archivística de alcance transnacional, formas de búsqueda que multiplican vínculos y ofrecen serpenteantes rutas de información. Quizás una mirada más en detalle también nos conduce a preguntarnos por las características de esta sobreabundancia y nos alerta sobre la conformación de nuevas asimetrías, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en un concepto que me pareció muy interesante que plantean Bárbara Goebel y Müller como el de ceguera digital, ¿no? Que, digamos, de alguna manera se despliega cuando la exhibición de lo que existe en el mundo virtual de alguna forma invisibiliza objetos no digitales o no digitalizados, ¿no? Entonces, creo que motoriza de alguna manera una serie de preguntas y de cómo repensar la investigación frente a esta sobreoferta, ¿no? Esta, en principio, gran aparición de documentos digitales y ante un lenguaje hipertextual que transforma las relaciones posibles entre los textos asociados de manera no lineal por condiciones
o por conexiones electrónicas, ¿no? ¿Cómo repensar y convivir con un catálogo cuando este se ha vuelto interactivo? Para ir avanzando, la tercera imagen ya nos baja, nos acerca al documento, a la dimensión material del documento, que abre generalmente una serie de preguntas en tanto a su condición de soporte, ¿no? Y que nos hace pensar en variados aspectos, en su conservación, en la circulación, en la cuestión de la veracidad, de la autentificación o falsificación de los documentos, ¿no? La propia tecnología de la escritura, del papel o del libro. Hay un capítulo genial en la compilación escrito por Argus y Soliva, en donde ellas, tal como lo plantean, la propia noción de cultura material, como la historia del papel, realmente se nos ofrecen como interesantísimos marcos conceptuales para entender cómo la materialidad de los objetos escritos condiciona las acciones de los usuarios, su circulación y acceso, y cómo es necesario considerar eso ahora nosotros en tiempos presentes como usuarios, como también trasladarlo a nuestros problemas de investigación, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el papel y las tintas, por ejemplo, en el Jujuy del siglo XVII? ¿Están sellados? ¿Los escribanos recibían o percibían una paga por foja completa? Y aquí me permito compartirles dos imágenes que hace un tiempo una queridísima colega, Lisa Caselli, docente e investigadora de la Universidad de San Martín, trajo un seminario interno de la facultad, ¿no? En esta imagen ella nos mostraba fragmentos, son dos fragmentos distintos, de dos ejecutorias, pero de fechas realmente muy cercanas, y Elisa se hacía la pregunta, ¿no?, por el estipendio de estos notarios, ¿no? Digamos, ¿están cobrando por foja? ¿Debemos preguntarnos por la escasez del papel, por las propias tintas, ¿no? Digamos, ¿qué hay detrás de dos ejecutorias en las que sin duda hay una impronta personal de cada uno de los escribas, de los notarios? Uno va familiarizándose con esas letras, ¿no?, con esas firmas, y se terminan transformando medio en amigos. En mi caso es Guerrero el que firma la mayor parte de los papeles en Jujuy, pero de alguna manera estas dimensiones materiales nos abren un montón de preguntas acerca de nuestras propias investigaciones y de los papeles con los que hoy podemos realizar una serie de preguntas y de estudios, ¿no? Sin duda, con el giro digital, algunas preguntas permanecen y otras inevitablemente se renuevan, ¿no?, frente a esta posibilidad de digitalizar los documentos. La accesibilidad, el tema de la circulación, así como los procesos de apropiación de las fuentes digitales, siguen siendo interrogantes que tras este denominado giro digital quedan en pie, ¿no? Aunque las reflexiones sin duda nos van a abrir y a llevar por nuevos senderos. Sin ir más lejos, los distintos tipos de documentos, sean del género que sea, ¿no?, correspondencia, epistolar, periódicos, actas de gobierno, actas capitulares como las que mencionaban, padrones de indios, etcétera, se leen, ¿sí?, nos los apropiamos en un mismo tipo de soporte. Y eso crea de alguna manera una sensación de continuidad que no los diferencia en su materialidad cuando estamos trabajando desde portales, ¿no? Ese distanciamiento de los soportes originales, que sin duda no es totalmente novedosa, y ya se inició con la reproducción fotográfica, con el microfilm, y también incluso con las fotocopias, sin duda ahora está llegando a su máxima expresión, ¿sí? Esa digitalización incrementa las posibilidades de manipulación, a la vez que emplea un nuevo soporte mucho más cotidiano, que atraviesa también todas nuestras actividades, más hoy con las pantallas, ¿no?, no solo académicas. De modo que esta homogeneización de soportes tiene un alcance mucho mayor, y podemos preguntarnos cuánto, ¿no?, de esta reproducción textual y visual de los documentos implica o no un desarraigo, una reinterpretación, cuánto de este giro digital en el acceso en línea a documentos, como también la propia tecnología de nuestras cámaras fotográficas nos permiten trabajar en el archivo de una manera mucho más rápida y ágil, disminuye sin duda nuestra estadía en los repositorios, y en alguna forma restringe también posibilidades de encuentro con otros investigadores en salas de lectura, y con ello alguna serie de diálogos y potenciales trabajos en conjunto. Pero también
¿Cuántas posibilidades generadas por software colaborativo facilitan el manejo en línea de proyectos por parte de varios miembros, recordándonos sin duda que Internet es una poderosa herramienta y un espacio social que nosotros usamos para extendernos y extender también nuestras relaciones, pudiendo también ahí articular esfuerzos, investigaciones y desafiar ciertas miradas de alguna manera unilineales, ¿no?, sobre el impacto de las nuevas tecnologías. Para cerrar, quisiera además de salir de esta idea tradicional del archivo, pensando no solo en estas giro digital y en estos portales digitales, sino traer otros tipos de archivos a los que se refería también Caroline, ¿no? Caroline decía recién, ver el archivo en la larga duración y cómo se interpretan hoy muchos de sus soportes, de sus documentos por parte de las comunidades. Me refiero entonces a estos archivos que Tristan Platt denomina archivos campesinos, y ahí de uno de los artículos de Tristan Platt, ahí está la cita, son estas fotografías, ¿sí? Un archivo en este caso conservado por el Curaca de Macha en Bolivia, ataviado entre pieles de cordero y trenzado con una cuerda de lana. Se trata de archivos que incluyen documentos escritos, fotografías, pero que también pueden abarcar otro tipo de registros, otro tipo de soportes susceptibles también de archivarse y de pensarse como otras fuentes para reconstruir la historia de los pueblos indígenas, ¿sí? Pensando en esta, siguiendo con esta pregunta por la dimensión material. Entonces, coincidiendo, por ejemplo, con José Luis Martínez, en esta idea de que el impacto que tuvo la escritura alfabética, de carácter sin duda multifuncional, es decir, que operaba en distintos y en diferentes contextos públicos, privados, judiciales, administrativos, en la colonia, lejos estuvo de decretar la clausura, la muerte de los sistemas de registro nativos, y tenemos una prueba de ello en archivos actuales, ¿sí?, que se siguen conservando, por ejemplo, en los que se siguen conservando quipus. En la actualidad podemos encontrar en los Andes comunidades campesinas que atesoran documentos, pero también quipus, como objetos simbólicos que encarnan la continuidad y la legitimidad de parcialidades o ayllus. Muchas veces las comunidades no mantienen al día sus quipus, en tanto está, digamos, prohibido la alteración de sus cordeles, pero siguen conservándolos junto también a un intrincado sistema de documentos que bien pueden incluir sus antiguas funciones o las etnocategorías que alguna vez correspondieron a los quipus. En ese sentido, es interesante reparar en archivos en los que conviven y se articulan diferentes materialidades y soportes, ¿no? Podía ser, en ese caso, esta combinación entre el quipu y el documento escrito. Pero también considerar los documentos escritos de estos archivos para repensarlos por fuera de estos repositorios institucionales, ¿no? Y ahí aspectos como la reproducción, la transcripción, o los significados, como decía Caroline, que cobran estos soportes dentro de los archivos de comunidad. Esta es una imagen de un artículo de Frank Salomon en su análisis sobre el tratamiento dado por la comunidad campesina de Tupicocha en Perú a una prohibición real de 1670 llamada el Auto de los Muertos, donde él plantea, digamos, para la comunidad todo el atributo, digamos, físico del documento, este documento, tiene un significado, ¿sí? Toda esa materialidad en sí misma. Dice, mientras que los paleógrafos oficiales, los historiadores, solo consideran el contenido, la sucesión de los caracteres alfabéticos, incluso en la comunidad, hasta los que no son muy letrados, se interesan vivamente por detalles como la escritura, las huellas de coloridas de los sellos, de las ceras, las formas de encuadernación en pergamino. A su modo de ver, la posibilidad de hacer una nueva copia del documento, y lo que está buscando es la mayor fidelidad posible sobre aquellos detalles, en tanto ahí se está comunicando el contenido verdadero del original, ¿no? Atesorado, y esto es súper importante remarcar, justamente como prueba legal de la propiedad colectiva de la tierra, ¿no? O documentos que se siguen conservando al día de hoy dentro de esas ideas y expectativas de un pacto colonial en el cual, como bien ha planteado Tristan Platt, digamos, mantener todos esos papeles en orden, de alguna forma, lo que también posibilita seguir legitimando la posesión colectiva de la tierra. En ese sentido, y para cerrar,
debemos, creo, seguir pensando archivos en todas estas diversas espacios y materialidades, y también estos soportes de la memoria en sus múltiples cruces, sentidos y experiencias, dejando al costado una idea de recolección propia de una versión positivista del trabajo en los archivos, y empezar a pensar en términos de aspiración, pensar en aspiración como aquello que es mucho más que una tumba de los trazos, de las escrituras, y pensar en los archivos como una anticipación de la memoria colectiva, pensarlos como instrumentos colectivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dolores, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu ponencia y por compartir también tan generosamente, al igual que Alejandra, imágenes que ayudan muchísimo a visualizar muchas de las propuestas que ustedes realizan. Ya tengo, hay dos colegas que quieren participar, que quieren hacer preguntas. En primer lugar, le doy la palabra a la doctora Daniela Marino, que me pidió la palabra, y en segundo lugar a la doctora Patricia Escandón, que también quiere participar. Hola, bueno, felicitaciones a las tres, me encantó sus presentaciones. Y por lo mismo, las tres hacen alusión a un libro que salió o está por salir, pero no nos dicen el título, la editorial, dónde se puede conseguir. Entonces, la primera pregunta es muy concretita y ya que nos hacen la publicidad del libro, háganla completa para que podamos acceder a él. Y lo otro, las preguntas, en realidad es una serie de reflexiones que me suscitaron sus presentaciones, por ejemplo, respecto de Caroline, con quien compartimos interés por la justicia y los indígenas, aunque en distintas temporalidades y espacios. Esta figura del escribano, yo por supuesto lo llevaba siempre más adelante, ¿no? Tú hablabas de cómo estos archivos patrimoniales, en principio, de los escribanos se transforman en archivos públicos, estatales, y si lo miras del 19, en realidad no todos, ¿no? Pues estoy pensando en la figura de los notarios, ¿no? Entonces el tema que a mí me interesa, que es la propiedad de la tierra y los archivos de propiedad, pues esos siguen permaneciendo en manos privadas, ¿no? Un estudio tan importante, por ejemplo, como el de Emilio Curí sobre Papantla, fue posible porque él se encontró con, creo que nieto, del notario que había hecho todas las actas de la desamortización en Papantla y que también era notario y tenía los papeles de su abuelo en un paquete atado con soga arriba en un tapanco, ¿no? Entonces, de ahí pudo sacar su tesis, ¿no? Entonces, de pronto, entonces también eso nos habla un poquito de, también el archivo es una fuente para estudiar, por ejemplo, el Estado. ¿Qué le interesa al Estado retener? ¿En qué invierte para cuidar el Estado y en qué deja morir o deja perder? ¿Qué hace público al público, ¿no? ¿Qué hace público y qué decide mantener secreto, ¿no? Una tesista mía, que ya está en una etapa muy avanzada del doctorado, también ella trabaja en Mirbalta, que es una comunidad que está en el sur agrario de la Ciudad de México, y es una comunidad muy descuidada en los archivos oficiales. Entonces ella se tuvo que dar a la tarea de construir su propio archivo para hacer la tesis, ¿no? Ella vive ahí también a partir de sus lazos con la gente, ir a buscar lo que Falsborda llama los archivos de baúl, ¿no? De ir a ver qué tenía guardada la gente de su paso por ciertos cargos, de fotografías, documentos, y hasta incluso pudo dar con esta función conciliadora lega que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo ahí, ¿no? Porque esos cuadernos de resolución de conflictos, pues los guardaba el que había ocupado ese cargo de subdelegado, ¿no? Entonces hay como muchas sugerencias, ¿no? Digo, mi propia tesis doctoral dio un giro hacia la justicia a partir de lo que el archivo me quiso mostrar, ¿no? De pronto yo iba con una idea y el archivo te tira la cara a otras cosas y a partir de ahí redefines, ¿no? Entonces
es esta relación de nosotros, de nuestra propia investigación que se va trenzando con el archivo que elegimos, pero al mismo tiempo también el archivo como fuente para estudiar al propio Estado en distintos momentos, ¿no? Que es, finalmente es su rastro, ¿no? En fin, perdón, fue así. Sugerencias que me abrieron sus ponencias. La felicito otra vez. Y sí, el dato del libro, por favor. Y en ese sentido también, digo, están habiendo, bueno, muchísimas felicidades por YouTube, las están felicitando, la mesa, cada una de ustedes. Y también Daniela Carrión, se suma la pregunta tuya, Daniela, ¿cuándo estará el libro disponible? Pregunta. Bueno, la buena noticia es que se va a publicar en México, así que, pero todavía no está publicado, pero lo hemos, bueno, ya es el Sepsis de Mérida, la antena de la UNAM que está en Mérida, que aceptó publicar el libro, y el libro se titula, a ver, Actores, Redes y, a ver, Dolores o Ale, ¿me ayudan? Sí, claro, ya tuve tiempo de buscarlo. Actores, redes y prácticas dialógicas en la construcción y uso de los archivos en América Latina, siglos XVI al XXI. Ok, muchísimas gracias. Si quieren lo pego, porque lo dije muy rápido, lo pego en el chat. Sí, si no lo mandás y después nosotros le hacemos la difusión con muchísimo, muchísimo gusto. Patricia Escandón, es que son muchas las preguntas, por eso estoy tratando de ser muy puntual. La doctora Patricia Escandón también quería intervenir. Patricia. Regresar sonido y regresar video. Por favor. Ya, pero regrésame porque el hospedador me detuvo. Ok, a ver. No soy yo no cancelé mi cámara. Sergio, no sé si podría, por favor, abrir la cámara para la doctora Patricia Escandón. Buah, si no, ni hablar así, en oscuro. Que inicie video otra vez. A ver, vamos a ver. Ahí está, ya está, okay. Pati. Bueno, pues quiero felicitar a todas, muy interesantes presentaciones. Me parece que un fondo común es una especie, y por decirlo así, de trabajo arqueológico sobre el archivo mismo, ¿no? ¿Qué representa, ¿no? Toda esta parte material, etcétera, y sobre qué tendríamos que reflexionar. Pero me llamó algo la atención algo que dijo Caroline, al hablar de los escribanos, ¿no? Bueno, ya se sabe, para la monarquía, ¿no? Un escribanos reales de número, etcétera, etcétera, pues recibía el oficio directamente por nombramiento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí es perfectamente consonante con el tipo de vínculos personales. Me parece muy interesante que hayas hecho hincapié en esto. Si no es este criterio del Estado decimonónico con funcionarios, con burocracia, con instituciones, hay un vínculo personal entre quien desempeña el oficio y su soberano, ¿no? Y me llamó también la atención el asunto de los escribanos indígenas. Aparte de los escribanos españoles, que ya sabemos que, bueno, puede haber una evolución al notariado, vaya, como estos fedatarios que avalan trámites personales, ¿no? Y dan fe pública de ellos. ¿Qué pasa con los escribanos indígenas? ¿Tienen esta función también notarial? ¿Evolucionan al mismo tiempo o no? Muchas gracias, Patricia, por tu pregunta. La verdad es que los escribanos indígenas hacen actas de compra-venta desde el siglo XVI. Entonces, pues esto me parece indicar que también tenían la función de notarios en los pueblos, porque tienen la capacidad de hacer actas de compra-venta, lo cual sería también un acta más reservado a un notario, ¿no? Entonces, a lo mejor eso lo debería de averiguar un poco más, porque hay pocos documentos de este tipo en los archivos para el siglo XVI en lengua maya. Pero sí sé que existe porque, por ejemplo, en el título de Eptún, que estudia un colega de la UNAM, de hecho, en su tesis de doctorado, uno de los primeros documentos más antiguos es precisamente documentos de actas de compra-venta. Y tiene un poco el valor por transferir también, bueno,
en el momento tiene mucho valor luego en el testamento, porque se puede citar el acta de compraventa en el testamento. Entonces es muy importante para la transmisión de la tierra ese tipo de documento. Entonces, pues no sé si contesto a tu pregunta. Creo que sí, pero entonces, digamos, para el llamado orden de República de Indios, podemos considerar a los escribanos indígenas como una especie de notarios también para la comunidad. Sí, eso me parece muy interesante, sin que sea oficialmente un notario, ¿no? Sí, porque no lo había pensado, porque no los llaman notarios. No, claro que no. No, entonces sí, es verdad. Pero me pareció muy, muy interesante la aproximación, ¿eh? Muy interesante. Gracias. Gracias. Eso era todo. Gracias, Patricia. Gracias, Caroline. También está preguntando acá la doctora Berenice Bravo. Quiero decir, bueno, es no solamente investigadora de la ENA, sino que es profesora de la carrera de lingüohistoria que existe en la ENA. Y Berenice pregunta, bueno, plantea y señala que interesante la mirada, felicita a las tres, pero puntualmente la pregunta es para vos, Alejandra, que dice, sobre las cartas, ¿cómo funciona la construcción del conocimiento y cuál fue la que más te impresionó? A ver, como que hay momentos, ¿no? La que más me impresionó cuando empecé a trabajar con esto fue una de Murra, porque no había visto ninguna carta, de repente agarré un bilorato, abrí y estaba la letra de Murra ahí. Entonces era como muy impactante, o sea, Murra es como una huaca, y de repente uno tiene la letra ahí. Y la impresión siguió porque de repente Murra te pone un post-it en una carta preguntando si va a haber brindis en un congreso, como que agrega una notita para preguntar eso. O tiene una carta como muy seria y de vínculos institucionales y de publicaciones y cierra con un ha comenzado el otoño aquí y los cisnes ya cantan, como un cierre súper poético. Entonces, eso fue una primera impresión. Después creo que las cartas que más me impactaron son esas que me ofrecieron por un lado lo que estaba buscando. Quiero decir, yo buscaba, y acá respondo un poco lo de esta, cómo aparece la construcción de conocimiento en las cartas. Hay unos intercambios de Saines, de Thierry Saines, el historiador francés, con Ana María Lorandi, la historiadora argentina, sobre el concepto de estrategia. ¿Qué diablos significa estrategia? Y estas mismas cartas que les comentaba hoy de Flores Ochoa y de Franklin Peace, que no las desarrollé, pero las que mencioné, que discutían el concepto de lo andino. Yo estaba buscando esas cosas, porque en las cartas aparecen las discusiones con todos los huecos, con todas las puntas sin cerrar, con todas las dudas de los investigadores, con todo el yo pienso esto, pero hasta aquí, y no sé qué pasa con esto otro. Eso no aparece en las publicaciones. En las publicaciones uno es más armado, cerrado, tiene una posición más consolidada, más difícil de entrar. En las cartas aparece la duda y aparece la construcción, aparece el pensar con el otro. Ahora, también hay unas cartas que me mostraron cosas que jamás imaginé que iba a ver, y esas son otro grupo de impacto. Recuerdo una carta de una investigadora celebrando la publicación de un amigo que había logrado publicar en una editorial muy importante, y es un vínculo fluido, ellos tienen muchas cartas, tienen una buena relación, pero ella en la felicitación desliza algo así como: me alegro que hayas podido publicar en esa editorial que, como diría la pequeña Lulú, las mujeres no publican. La pequeña Lulú es como una Mafalda de la Argentina, digamos, una historieta de una pequeña niña con comentarios ácidos sobre la sociedad. Y aparece esto, ¿no? Digamos, en un vínculo muy afectivo, pero está el reclamo ahí. Que por ahí no es directamente al colega, o poco sí, y de seguro a la editorial y a ese grupo de gente. Y después otra que me sorprendió muchísimo, también en la línea de lo que nunca, y con esta cierro, lo que nunca pensé que me iba a encontrar, es el relato de un investigador de otro país que le está escribiendo a su colega peruano, y le dice: bueno, yo estoy con muy poco trabajo acá, pero no quiero hacer lo que este otro investigador extranjero está haciendo en Perú, que es vivir ilegal.
no quiero hacer los malabares que este colega hace, vivir en determinados lugares para que la policía no lo encuentre, para poder tener una chamba, no sé cómo será en México, en Argentina es changa, en Perú era en este intercambio de cartas era chamba, pero un trabajo informal en la academia peruana, y ser un ilegal para poder tener un mejor sueldo que el que tengo aquí. Bueno, yo la verdad nunca me había imaginado que las cuestiones de ilegalidad ilegalidad en la migración y tal precariedad laboral, porque bueno, un poco de precariedad laboral todos sabemos que existe en nuestro mundo, pero tal precariedad laboral y un investigador extranjero en Perú como ilegal, no me lo había imaginado. Eso me sorprendió. Muchas gracias Alejandra. Y ahora Dolores, te preguntan a ti, Juan Valdés. Juan Valdés dice, la estructura no es verdadera, la torre ni es equilibrada. Realmente coincido con él. Lo que más temor da no es cruzarse en el pasillo. Si está María Eugenia, que es directora del archivo, va a poder dar fe aquí en mirando en YouTube. Lo que más miedo da, obviamente, no es cruzarse con la policía bajando, porque realmente estás en el medio de la actividad tribunalicia, sino lo que más miedo da estar en el archivo es que están todas las esquinas están puestas como con soportes, como cuando les ponen esta cosa de construcción de poner una pequeña, no me sale el nombre, pero como una pequeña cuña para que no se caiga. O sea, uno está trabajando ahí abajo y realmente todas esas parches que están puestos en los costados, parecería que lo que están haciendo es aguantar una estructura que está a punto realmente de derribarse. En ese sentido, la experiencia de estar en un lugar sin luz, digamos, sin ninguna luz, y en un lugar muy cerrado, con abogados conviviendo en la misma mesa, con un montón, digamos, de personal de maestranza que entra y sale, papeles, se aleja bastante de una situación de archivo, digamos, más o menos. Pero a la vez también, y es alucinante eso, el laburo que hay en ese archivo, el equipo de trabajo del archivo es tan potente, digamos, su directora y sus dos colaboradoras son tan eficientes que realmente regulan esa sensación de que el edificio se te viene encima. Así que esa torre, digamos, es una metáfora que no solo proyecta el derecho a la ciudad, sino que proyecta un montón de otras sensaciones. Pero el edificio es real, ¿eh? Los invito a googlearlo. Sí. Gracias, Dolores. Y también me pide la participación, no sé si nos pueden ayudar a abrir la cámara de la doctora Alba Patricia Hernández, quiere participar y quiere hacer una pregunta. No sé si nos pueden apoyar, por favor, para abrirle cámara y sonido. Ya. Hola. Bueno, primero que nada, felicitarlas a las tres, de verdad. Dan ganas de tener una sesión por cada una, porque da para preguntar y preguntar. Voy a tratar de juntar una pregunta para las tres, en especial para Caroline y para Dolores. A mí me interesó muchísimo cómo hablaron sobre los textos y los límites territoriales, cómo estos textos congelados pues nos hablan de esto, y cómo en el caso, por ejemplo, de Yucatán, de los Achif, que en efecto son estos señores que tienen la posibilidad de escribir, que tienen una jerarquía dentro de las comunidades, me pregunto cómo estos textos han funcionado para las defensas territoriales, para la construcción o reconstrucción de las identidades, para la legitimación, no solamente quizás por pugnas internas con otras comunidades, sino también, por ejemplo, el arribo de los megaproyectos extractivos. Lo pongo como por eje, porque estuve trabajando algo así con textos, pero en la región de los Altos de Guatemala. Entonces, me pareció que estos textos coloniales, por ejemplo, cuando se regresó, cuando Robert Carmack hizo una traducción de uno de estos textos y lo regresó a la comunidad, se hizo todo un ritual para darle vida al texto, ¿no? Pero también para hablar sobre esos otros espacios que no están plasmados en el texto congelado, pero que ayudan para cuando se arriban estos otros megaproyectos, ¿no? Que rompen con las fronteras de las comunidades para
a entrar a regiones, ¿no? Entonces, esa era mi duda con el respecto a cómo ustedes lo han visto, si estos textos por ejemplo, si han funcionado así o si se han refuncionalizado, cómo también se ven en esto de la construcción de la memoria. Y bueno, nada más. Muchas, muchas gracias, de verdad, excelentes ponencias, súper interesante todo. Gracias. ¿Dolo, quieres empezar o empiezo a contestar yo? Vale. Bueno, muchas gracias, Alba Patricia, por tu pregunta. Pues la verdad es que creo que estos documentos de títulos de tierra son muy interesantes ya en la manera en que justamente se producen, porque es una producción colectiva. Se reúnen varios gobernadores de distintos pueblos en un lugar principal, en el caso de Maní, y porque antes Maní era como la cabecera, para emplear un término más español, de una provincia. Entonces siguen teniendo como esta función de un poco de capital, ¿no? Entonces, y después se reúnen, hablan, entonces el texto es mucho de finalmente recuperar el discurso de qué intercambio tuvieron y luego se desplazan como ritualmente para recoger físicamente los linderos de los pueblos, y creo que la función inicial era delimitar las fronteras, y dice el texto, para que no hubiese conflictos después. Entonces, esto es muy interesante para la memoria y para evitar los futuros conflictos, ¿no? Y entonces hay un ritual de recorrido, luego beben chocolate, o sea, es como muy maya en cierto sentido. Lo dejan escrito y luego el segundo punto es que empiezan a sacar copias para que cada comunidad tenga una copia de ese texto igual para evitar posibles conflictos. Luego no sabemos muy bien cómo se utilizaron, pero Tsubasa Okoshi Arada, que es finalmente quien publicó con Sergio Quesada ese texto, entonces está publicado por la UNAM, por el Centro de Estudios Mayas. Es magnífico el texto porque hay la versión maya, la traducción al español de Tsubasa y el contexto, un análisis del contexto. Y entonces él encontró que en el pleno siglo XIX algunas comunidades utilizaron este texto en un conflicto de tierra entre comunidades, en este caso entre comunidad. Actualmente la verdad es que no sé muy bien hasta qué punto. El problema es que a veces nosotros los investigadores no compartimos suficientemente nuestros resultados de investigaciones a un nivel más local, ¿no? Entonces a lo mejor estos textos no son muy conocidos. Lo que sé que, por ejemplo, que el colega que trabaja en la tesis de doctorado en los títulos de Eptum, él tuvo que trabajar en el pueblo de Eptum porque los mayas de Eptum prohíben que salga el texto, el título de su comunidad. Entonces, obligan al investigador a estar dentro de la comunidad cuando trabaja sobre el texto. Puede sacar fotos, pero si quiere ver el texto no puede mover el texto. Esto es muy importante para proteger y porque le da un sentido mucho más local al texto. Y entonces ellos tienen muchas preguntas porque hay pocas personas con la capacidad de leer esos textos coloniales en las comunidades actualmente, porque son textos en maya, pero en un maya que es un maya colonial, con una escritura que es como más difícil de acceso, ¿no? Además de toda la escritura que de por sí en el siglo XVI es difícil de leer. Entonces, él siempre tuvo que contestar a miles de preguntas sobre un texto que ellos siempre guardaron en su comunidad, pero cuyo significado se había perdido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el trabajo del investigador también es como muy importante en esa comunicación, ¿no? Y actualmente sé que hay conflictos en Yucatán y tengo amigos que trabajan, bueno, Rodríguez Llanes, que trabaja sobre el tema de pues, conflicto para la explotación de la soya transgénica, la explotación de granjas, pero no me ha hablado muy bien de si estos textos se han utilizado en nuestros conflictos, pero es una pregunta que me haces y se lo voy a preguntar. Si tuvieran algún interés, por ejemplo, en tener acceso a esta documentación a la hora de hacer reivindicaciones para reforzar esas reivindicaciones, entonces pues es una pregunta que voy a hacer a mi colega antropólogo. Gracias. Gracias, Caroline. Siguen llegando muchísimas felicitaciones, comentarios, por ejemplo, Berenice Bravo dice, pensaba Dolores, te daría tristeza conocer el agrario en México, y creo que la muestra demuestra la complejidad de nuestros problemas
de la tenencia de tierra, felicitan, te agradecen Alejandra, agradecen Caroline, Michelle Ruth también manda saludos, y voy a seleccionar dos preguntas porque debemos hacer el cierre, estamos un poco con el tiempo y agradezco toda la participación y el interés. Ed Cis pregunta, creo que es para las tres, ¿estaríamos asistiendo a una historiografía de la antropología histórica en una histórica? Esa sería una pregunta y creo que es para las tres, ¿no? Bueno, eso les dejo la palabra a Alejandra, porque es muy complicada esta pregunta y ella es como más especialista de la teoría. Es una pregunta difícil porque no creo que pueda responder por las tres, en el sentido de que nuestras investigaciones son muy diferentes. Creo que no hay que confundir lo que es una práctica que se algo que se ha instalado, que es una práctica reflexiva sobre nuestros trabajos de investigación, sea uno antropólogo, sea uno historiador y sea cual sea su objeto de estudio, una mayor reflexividad sobre la propia investigación y las condiciones de esa investigación, con lo que uno podría llamar una historiografía de la disciplina. Y ahí hay otro paquete para conversar, que es esa historiografía, es una antropología de la historia, son estudios sociales de la ciencia, son estudios disciplinarios. Bueno, hay un millón de nombres para denominar eso, pero sí creo que hay una distinción importante a hacer, que creo que una cosa es, sea cual sea el nombre, el estudio de los campos disciplinares o de las disciplinas, y otra, la práctica reflexiva que cualquier investigador hoy día intenta llevar adelante sobre su trabajo. Y que creo que esta es una distinción entre los objetos de investigación de Dolores y Caroline y el mío. Digamos, nosotros nos confluimos en esa reflexión sobre las prácticas de investigación, pero yo podría usar como etiqueta algunos de estos nombres, historiografía, antropología, de historias sociales de la ciencia, pero el trabajo de Dolores y de Caroline tiene más que ver con un examen de la propia práctica, de los propios objetos de esa práctica y de las condiciones materiales de cómo investigamos. Dolo, ¿vos querés agregar algo? No, coincido totalmente con Alejandra y también como con todos sus cruces, ¿no? Digamos, cuánto muchas veces siendo antropóloga y haciendo trabajo de archivo, nos repreguntamos por nuestras identidades, ¿no? ¿En qué mesas, en qué congresos, pensándolo institucionalmente, muchas veces tenemos espacio. Hace unos años, justamente en uno de estos encuentros de archivo, conocí a una historiadora, ella estaba trabajando sobre cofradías de indios, historiadora, y yo como antropóloga estaba tratando de recuperar la historia de los capitulares, ¿no? Entonces ella me decía, pero ¿quién es la antropóloga y la historiadora, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera este autoexamen constante respecto a nuestros cruces disciplinares son súper productivos y a veces estas etiquetas o categorías, lo más interesante que uno puede hacer con ellas es problematizarlas, ¿no? Mil gracias. Bueno, también quiero agradecer a Minerva Vargas, que felicita. Hace una pregunta que podríamos, creo que, estar años y días discutiendo, cómo usamos la palabra indio, a lo cual está para mucha discusión, y como me la hace a mí muy brevemente, yo siempre me amparo en la cuestión jurídica, ¿no? Uso la categoría indio desde el punto de vista jurídico y no con tintes despreciativos ni despectivos. Digamos, esa sería como una respuesta muy general. También quiero traer la última, perdonen, pero Patricia va a hacer el cierre de esta magnífica mesa. Sergio García pregunta, hablando sobre los escribanos, tanto indígenas como españoles, ¿qué tanto fue necesaria la aculturación y conocimiento del otro para entender los procesos lingüísticos, para comprender tanto el pensamiento occidental como el nativo? Y muchas gracias por la mesa.
Creo que esa va para Caroline. Sí, sí, la había leído, de hecho, en el chat y estaba pensando en la respuesta. Me gustó mucho esta pregunta. Pues yo creo que para los mayas la escritura alfabética fue como una herramienta, una tecnología. Entonces, creo que el hecho de usar la escritura como tecnología no significa que uno tenga que abandonar luego su propia cultura. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que cómo pudieron conservar su lengua en la escritura del documento, esto preservó también este aspecto como muy cultural, ¿no? Que entraña la lengua. Luego, claro, hubo una intención de acultural a través de la lengua, porque hubo un maya que William Hanks ha llamado reducido, porque sí, los religiosos sobre todo trataron de un poco tener una influencia en la propia lengua maya, ¿no? Y esta influencia también ocurrió a través de los préstamos en situación de contacto, es siempre normal que haya préstamos. Entonces sí, hay una situación un poco compleja lingüística. Y estos documentos son un poco como híbridos, y para entenderlos bien, precisamente hay que investigar mucho en lo que es la cultura maya, los conceptos en lengua maya, y al mismo tiempo pensar en qué también conceptos querían traducir en lengua maya de conceptos hispanos. Entonces es como un trabajo extremadamente difícil y que hay que hacer con mucha cautela, porque creo que no es definitivo, porque son hipótesis de cómo cada grupo interpreta un término, un concepto y lo transfiere en su lengua. Y hasta cuando usan una palabra en castellano no significa que forzosamente para ellos signifique un concepto exactamente castellano, porque puedes adaptar la palabra pero pensar con un concepto maya. Entonces es una pregunta muy interesante pero muy difícil de contestar también, hay que decirlo así. Bueno, pues muchísimas gracias, y sí, comparto las preguntas. Bueno, lo último es que es creo que ustedes lo están viendo en el chat. Hay preguntas sobre los quipu, hay preguntas, saludos y bueno, distintos comentarios que se agradecen el interés. Creo que han generado, digamos, este lindo malestar. Yo siempre digo, este lindo malestar de producir preguntas. Yo quiero agradecer, ¿sí? A cada una de ustedes la hora, el tiempo para poder ser parte de esta actividad. Y quiero darle la palabra para cerrar a la doctora Alba Patricia, coordinadora del posgrado de Historia y No Historia de la Escuela Nacional de Antropología, para despedirnos. Bueno, sí, gracias. Primero, bueno, estas son de las cosas no bonitas, porque hay que despedir algo que está siendo maravilloso, de verdad que sí, les agradecemos muchísimo. A nombre del posgrado en Historia y en No Historia, quedamos completamente agradecidos por todos sus conocimientos, por sus aportaciones en la investigación, por hacernos pensar y reflexionar en nuestro quehacer, tanto histórico como antropológico, ¿no? Cómo nos acercamos a los archivos. También no quisiera dejar pasar por alto todo el trabajo que ha desarrollado la doctora Clementina Badcock, porque sin ella esto no hubiese sido posible, ¿no? De verdad, cuando lo hablamos la primera vez, pues sí, hagámoslo, ¿no? Entonces, yo estoy segura que este no va a ser el único encuentro, seguramente vendrán más, porque nos dejaron, ¿cómo se dice?, enganchados ahí. Entonces, fue bastante bueno, y nada más, les agradecemos a todos los que se hayan conectado de diferentes partes, de verdad, muchas gracias. Bueno, y pues bonita tarde, México, Argentina, feliz noche, Francia, buena, gracias por todo. Muchas gracias. Entonces, en nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Dirección de Estudios Históricos, del Posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, les agradecemos que hayan compartido estas horas, estos momentos con nosotros, y demás está decir la deuda que tenemos con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias al público que nos ha escuchado hoy y que nos escuchará en estos tiempos tan especiales que estamos atravesando. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
Okay.